Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos, sí, muy buenos días con esta nevada maravillosa que tenemos desde ayer y que se continúa y vamos a ver hasta cuándo. Una nevada que, bueno, capaz que para algunos es un poquito más de frío, de tristeza. No tuvimos un fin de semana de lo más feliz, pero bueno, hay que seguir. En 4 años volvemos al Mundial. Esperemos que ya vuelvan con, no sé. Por lo pronto, me parece lo que sí vamos a volver con renovación. Se está hablando muchísimas horas, desde que terminamos, en verdad, nuestra participación en Rusia 2018, de la renovación. Claro que hay un dilema, lo vamos a estar hablando dentro de un ratito. Ok, para mí la renovación pasa desde el más capo de la AFA hasta el director técnico, de ahí arrancamos de nuevo. Tema difícil, no importa, es para debatir, todos somos directores técnicos en estos días, Dios, así que escuchame. Bueno, vamos a ver, como pueden ver acá atrás, en nuestra ventana hermosa, tenemos una nevada fabulosa. A mí hay algo que me viene notando, me viene llamando la atención hace mucho. ¿Cuál? Fíjate que las cumbres no están tan nevadas, sin embargo es mucho el acopio de nieve que tenemos en la ciudad. Y vemos que nieva muchísimo. En este momento la temperatura es 8 grados, 8 décimas. Bien. ¿La sensación térmica, Adri? La sensación térmica de 5 grados, 6 décimas, pero bajo cero. Exactamente, en todo el Wiggle la temperatura también parcialmente cubierto es de 1 grado y la sensación térmica. Y la tenemos ahí un chiquitín más compleja tal vez, 5 grados, 2 décimas, pero también bajo cero, claro. Muy bien, nos vamos a Río Grande. Buen día, Río Grande, buen día, Tolwin, ¿cómo les va? Bueno, en Río Grande ayer acá nevaba de una forma que no se veía directamente la cordillera. Y le pregunto, a Río Grande, ¿cómo están? Me mandan una foto de un cielo celeste, papel glacé con un sol enorme y sigue así. ¿Y el frío? El frío, y bueno, el frío es un poquito más heavy. 5 grados, 4 décimas, bajo cero. ¿Y la sensación térmica, Adri? ¿Y vos querés que lo diga yo? Sí, claro. 11 grados, 8 décimas, disculpen, ¿eh? Bajo cero. Terrible. La sensación térmica. Lo que pasa es que Adrián es mucho más friolento. Yo capaz que me lo banco un poquito más, pero Adri no tanto. Así que bueno, así estamos en la provincia de Tierra del Fuego. En la postal, mirá, Miriam. Hermoso, no, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y bueno, aquí estamos, ¿eh? Tenemos mucha información para compartir con ustedes. Como ustedes saben, hasta las 13 les hacemos compañía, señor. Estos son los títulos. Y así comenzamos con este Consejo para la Transparencia. Participó la Tierra del Fuego, la provincia de Tierra del Fuego. Estamos viendo al secretario que nos representó y vamos a hablar con él. Apertura de temporada de esquí, mucha actividad. Sí, señor. Mucha nota color también aquí participando los vecinos de nuestra ciudad. Exactamente, y en el día de ayer se realizó una marcha por las dos vidas organizada por médicos profesionales. La vamos a estar comentando aquí, por supuesto. Vamos a comenzar a hablar de la información que tenemos y, por supuesto, acabamos de hablar de la marcha por las dos vidas y también vamos a hablar de este debate que se va a llevar a cabo en el Senado. Ya comienza en el día de mañana porque se está ya por analizar y por votar esta ley que fue aprobada en diputados y ahora falta la media sanción en el Senado. Por supuesto, si vamos a hablar del Senado, vamos a preguntarle a nuestro senador Julio César Catalán Magni cómo es la actual situación y cómo se prevé que va a ser este debate que comienza ya. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación General y otras recaído en el proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Orden del día 155, sírvanse a identificarse y los diputados que quieran abstenerse, por favor, solicitar la autorización al plenario. Se logró un consenso unánime de reducirlo a 3 comisiones nada más, de poner como fecha de tope de firma del dictamen el 1 de agosto y que el 8 de agosto, con o sin dictamen, lo pongamos a consideración en el recinto. Así que me parece que Sin duda tiene un avance enorme de parte de la Cámara Alta a la hora de la discusión. Y bueno, empezaremos el día martes a las 5 de la tarde con la primera reunión de comisiones, donde yo estoy en la Comisión de Salud, así que vamos a estar acompañando y empezar obviamente a darle el trámite que corresponde a un tema tan sensible, ¿no? ¿Se esperan nuevas exposiciones con respecto a este tema? En principio hay mucho material,
mucho material de la Cámara Baja. Tenemos versiones taquigráficas, imágenes, hay más de 700 expositores, más de 2 meses y medio debatiéndolo, un trabajo realmente muy, muy bueno se hizo en comisión en la Cámara Baja. Y también está todo lo que se fue puliendo en la media sanción en el recinto. Así que hay muchísimo, muchísimo material. Sin duda en el temario no está el hecho de que haya alguna otra visita más, pero seguramente va a haber de un lado y del otro planteamientos de algún tipo de objeción sobre algún tema o no, pero sí me parece muy válido que ya el día martes lo pongamos a discusión, ¿no? Muy bien, y continuamos con más información. En esta oportunidad se realizó una reunión en Buenos Aires, en Casa Rosada, y que tiene que ver con la transparencia. Ustedes saben que Tierra del Fuego está muy bien posicionada en materia de transparencia, pero fundamentalmente a la hora de hablar al acceso a la información pública. Nosotros hablamos con el responsable y quien fue nuestro representante en Buenos Aires. En primer lugar, se hizo la presentación de este consejo a cargo de Bertoni, sí, que es el director, y en base a esto cada una de las provincias fue exponiendo cuál es la realidad en función de la normativa vigente, si es que la tiene, relacionado al acceso a la información pública. También fue el turno de Tierra del Fuego, la gobernadora Rosana Bertone y el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbach, designaron en mi persona como autoridad de aplicación de la ley 653 a través del decreto 2150/17. Nosotros tenemos una ley en la provincia sancionada en enero del 2005 y recién fue la misma reglamentada en agosto del 2017 a través de un decreto firmado por nuestra gobernadora. Me ponen en función para la aplicación, el control y la gestión de lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, no solo del gobierno provincial, sino también de entes autárquicos, organizaciones o instituciones a través de la cual el Estado participe de alguna manera en su estructura. Está la posibilidad de adhesión a la ley nacional. Hay varias provincias que ya tienen su ley de acceso a la información pública, algunas con más años encima que otras en relación al trabajo. Pero la idea es que podamos hablar en sintonía a nivel federal en el acceso a la información pública. Estos son los títulos nacionales. Y seguimos hablando del tema que hablábamos recién. Gabriela Michetti dijo que está en contra del aborto en caso de violación y despertó la polémica porque cuando faltan 2 días para el arranque de esta discusión, justamente en una nota a el diario La Nación, dijo que el aborto está muy ligado a una sociedad que piensa solo en el deseo particular y en su propio ombligo. Dijo, que se traten por un psicólogo y que lo den en adopción. Horas decisivas para Nair Galarza. Después de casi 6 horas de audiencia, el tribunal que llevó unos pocos minutos definir la continuidad de la preventiva de Nair Galarza, la joven que es juzgada por el crimen de Fernando Pastorizo, ocurrido allí en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017. El tribunal consideró que no ha variado las condiciones y por ende debe continuar presa. Y sigue subiendo, Adrián. Rosó los 30 pesos, otra semana en suba. ¿Sabes qué dicen los mercados? ¿Qué dicen? Que el gobierno los confunde. Así que aumentó en un mes 16% y casi un 50%. 35% en el primer semestre del año. Muy bien, vamos a continuar hablando, así como hablamos de quienes están a favor del aborto y también la palabra, por supuesto, de los senadores, más allá de cuál sea su postura. Vamos a hablar ahora de una marcha que se llevó a cabo, Adriana, en el día de ayer. Exactamente. Ni la nieve, ni el viento, ni las bajas temperaturas pudieron detener a este grupo de vecinos que, por supuesto, están en contra de que esta otra media sanción, la que le falta en el Senado, sea positiva. Exactamente. Justamente esta nueva marcha, como lo dijo Adrián, estaban los vecinos y también estaban profesionales médicos que también dieron su palabra. A pesar del clima, no impidió que muchas personas a favor de la vida se hiciesen presentes en esta tarde aquí en Ushuaia. Increíble que en pleno siglo XXI estamos debatiendo cuándo comienza la vida humana. Es como discutir si la Tierra gira alrededor del Sol o es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Son temas ya resueltos, no por la opinión de personas u organizaciones basadas en lo que a mí me parece o a nosotros nos parece, sino que ha sido fehacientemente probado por la ciencia. Siempre he estado a favor de la vida desde la concepción. Esto es algo que siempre lo he pregonado y hoy acompañando a todos los que han organizado esta marcha. Nosotros en realidad somos médicos objetores
del proyecto de ley, porque hay que tener en cuenta que esto no es ley todavía, es un proyecto, la última parte está pendiente de lo que decida en el Senado, y hay muchísimas cuestiones que están mal hechas y mal puestas y muchas otras que no existen en el proyecto de ley y que nos perjudica grandemente a nosotros como profesionales. Y al margen de eso, sin entrar todavía en la moralidad o no de la cuestión, hay muchos temas que deben ser tenidos en cuenta y discutirse responsablemente antes de llegar al proceso de votación y no llegar ligeramente como ahora se hizo en diputados, aborto sí, aborto no. Nosotros nos toca de manera directa, ¿no?, este tema, porque seríamos uno de los actores principales en el caso de la legalización de la ley. Sí existe o va a existir la objeción de conciencia individual, pero no así la objeción de conciencia institucional. Y nosotros, aquellos que estamos a favor de las dos vidas, no aceptamos la legalización, no estamos de acuerdo con la legalización del aborto, porque consideramos que es tan importante la vida de la madre como la vida del bebé que está en gestación. Yo defiendo las dos vidas. Mi testimonio es que yo soy producto de una violación. Mi madre era muy pobre y, sin embargo, hace 53 años mi madre fue tan valiente que luchó por la vida y luchó por la mía, y hoy en día yo soy una profesional y tengo 4 hermosísimos hijos, y creo que no es justo. Y creo que hay un montón de cosas que se pueden hacer cuando uno no quiere quedar embarazada y sin necesidad de matar a un bebé. Evitemos el derramamiento legal de sangre inocente, ya que el mismo traerá condena y maldición sobre la Argentina. Yeah. Muy bien. Un ratito de pausa, lo suficiente como para que sigan haciendo la comida, se preparen un matecito, y nosotros aquí enseguida los vamos a seguir informando como todos los días a través de la televisión pública Fueguina. Nos quedamos observando ese fondo de pantalla que tenemos allí. Fíjate lo que es eso. Hermoso. Es fantástico. Así que nosotros pausa, pero ya estamos de vuelta.